las montañas de Fredonia, ese espacio de territorio que se está generando ahí para él, esa colectividad, tiene que ver con su experiencia. Entonces, casi que esa belleza, digamos, de aquello que sucede en esas montañas, claramente se interioriza a través de Rodrigo Arenas para crear la monumentalidad de la obra. Se fue muy joven de Colombia para México y allá se formó al lado de los grandes muralistas mexicanos. Entonces, volver escultura, el muralismo, fue un muralista en concreto y bronce. Él mismo se sentía una especie de ser sacrificado. Él hacía unos cristos y en el pecho de esos cristos colocaba o hacía o modelaba su autorretrato, su cara metida en el pecho del Cristo. Él se sentía a sí mismo como un ser sacrificado y ya fallecido desde hacía mucho tiempo, desde antes de que ocurriera el secuestro. Entonces él decía que él fue al seminario a encontrar, a buscar a Cristo y que lo encontró, pero desde el punto de vista estético, pues. Él es un enamorado eterno de la mujer, ¿cierto? Y sin la mujer no se podría entender su obra. Y ese erotismo tan impresionante de este individuo, ¿no? La carga erótica de Rodrigo es excepcional.